¿Panam? Eres UV, ¿no? ¿Dónde está mi carro? Calma. Primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. ¡Ni madres! ¡No dejaré que me chingues! ¡Dime dónde está mi carro! Vamos. Tranqui. ¡Tú no me dices qué hacer! Vale. Sé dónde encontrar la merca y el coche, pero tú solita no los vas a recuperar. Y podrías incluso perder algo más. Así que busquemos una solución. ¿Qué quieres? Hay que asaltar un transporte de Cantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? ¿Lo dices por ti o por el curro? La ruta del pájaro de Cantao sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madre! Muy bien, trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El Buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, traga mierda. Te voy a quebrar. Rocky Ridge. ¿Vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Va a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, vos. Solo dame una oportunidad. A ver, vos, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? ¡Claro que lo haré! Gracias, vos. No te vas a arrepentir. Ok. Nos conseguí más tiempo. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Aldecaldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madres. Aún tengo unos cuates ahí. Dabuti, vamos. Súbete. Menudo Buga. ¿Cuánto sitio? Muy práctico. Cállate, por favor. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi fixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UVA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. ¡Carajo! ¡No soporto a esa perra! ¿Sabes qué? Que le den a Rogue. ¿Por qué te rayas tanto por ella? Porque necesito la lana. No dejes que te mangone. No es la única fixer de la ciudad. Pero estás aquí porque te mando. Sin dar el coñazo con el tema. Ni siquiera la conoces. Para nada. ¿Te dijo que fue ella quien me presentó a Nash? ¿Que se le olvidó mencionar que Nash es un Raffen Schiff? Igual no conocía esa faceta suya. No me hagas reír. Una fixer como ella sí se entera. Hasta sabe que hablamos de ella ahora mismo. Chale, Nash y yo éramos parte de su juego, de su plan. Es todo.
Rogue es una perra vieja, la mera neta. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. Ajá. ¿Y este quién es? Mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. Si no hubieras perdido la mercancía y el coche, no necesitarías canguro. Cállate, V. Ah. Estás de coña, ¿no? ¿Ese Thornton tan chulo por fin ha mordido el polvo? Lo ha dejado siniestro en algún callejón de Night City. Se lo han birlado. No jodas. ¿Quién ha tenido los huevos? Da igual. Lo recuperaré. A eso vine. Ayudadnos. ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam. Hay que dejarles claro que la han cagado. ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. ¡No mamen! ¡No lo puedo creer! ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl, es por el clan, ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero... Saúl no dijo nada sobre el equipo. Sí. Ándale, pues. Entonces, necesito tu rifle. Vale. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. Panam. ¿Has traído a uno nuevo? ¿Lo sabes, Saúl? A ti te valen madres. ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo, eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? Bueno, me largo. Sí, sí, vete ya, venga. Llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Ponle la cajuela. Podemos irnos. Sube. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te sigue entretanto como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No he tenido la suerte. Ya veo. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Rogue, Saúl, ¿es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los Sal de Caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste.
No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Ok. Llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Rafen. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada, cero. ¿Has tenido una epifanía? Los Rafens caerán después del anochecer, ¿no? Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Pues no hay. Está todo cortado. Así que lo volvemos a enchufar. Revisemos la subestación. Vamos allá. ¡He encontrado los interruptores! ¡Pero no hay corriente! ¡No te preocupes! ¡Baja! ¡Ya sé cómo sorprender a los culeros! Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Lo típico. ¿Una distracción de las de toda la vida? Ándale. Primero, no sabemos cuántos vienen. Seguro que son un chingo. Segundo, hay que abrirse paso y llegar a mi carro. Si vienen en grupo, no tendremos oportunidad. ¿Así que les damos un espectáculo de luces en el cruce? Sí, le daremos algo de vida a este pueblo viejo y polvoriento. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. Nova. Bien, primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en las azoteas chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara, vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. Hecho. Cúbreme, por si acaso. Claro. Ahí vienen. ¡En mi dron! ¿Lo ves? Ya te digo, como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa, sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mato uno por uno. ¿Te late? Puta madre. Se haga la luz. Agarra el bicho del cartel, no tiene la que maneja. Busca la morra de la boica. Vaya grupito. Come on!
quítate. Yo manejo. Claro, que conduzcan los profesionales. Ah, por fin. ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia. No me extraña que quisieras recuperarlo. Es mi media naranja. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. Panam. Mira, tengo un plan. Me la suda. Teníamos que pillar el coche y la merca y lo hemos hecho. Los Calle 6 esperan noticias y yo... ¡Ponme atención con una chingada! Sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. Vale. ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego. Gracias, V. Lo que Nash hizo. Confié en él. Fue el primero con el que trabajé luego de dejar al Usal de Caldo, después de venir a Night City. Y yo confiaba en él. Lo entiendo. A mí también me traicionaron una vez. Sé cómo te sientes. ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo. Alguien se me adelantó. ¿Y si hubieras podido, lo hubieras hecho o no? Ya ves, pero cagando hostias. Acabemos con esto. ¿Estás listo? A por él.